Emanuel, pues cuéntanos, hoy vamos a hablar de Juan Aldama. Perfecto. Entonces, que sabemos que fue, que estuvo al principio de la independencia, pero no sabemos muy bien a bien qué hacía, qué no hacía, perfecto, cómo, de dónde viene. Pues entonces cuéntanos un poquito de todo. Muy bien. Así okay, que... pues qué bueno que se interese en este personaje en realidad, porque es uno de los principales conspiradores de 1810 y uno de los que se lanza a la lucha aquel 16 de septiembre, pero que en realidad sabemos poco de él, ¿no? De su personalidad, antecedentes. Eso. Sabemos que está en todas las campañas, en todas las batallas principales de la primera etapa de la independencia, que no fueron muy buenas para ellos, y en la que queda mucho en duda su participación. No se sabe en realidad qué hizo en muchas de estas batallas, ¿no? Sin embargo, Juan Aldama nace en 1774 en San Miguel el Grande, ¿no? Es hijo de un español prominente y de una criolla. Tenía su billete. Tenía su billete, exactamente. Era una familia acaudalada, sin tantos recursos como los Allende, de la Zagorta, de la Canal, pero tenían un buen patrimonio.